Hola, bienvenidos a un nuevo vivo con expertos de GoConnect de Licencias Online. Cada 15 días estaremos presentando un nuevo tema. Antes de dar inicio a la presentación, queremos invitarlos a que conozcan GoConnect, nuestro programa para desarrollar a los partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. En la pantalla les compartimos el link para que quienes estén interesados puedan conocer más sobre el programa y registrarse para aprovechar sus beneficios. En la web del programa también pueden encontrar los futuros webinars y registrarse, como también ver los videos de webinars pasadas que puedan interesarles. Ahora sí, pasamos a la sesión de hoy. Les Buen día con todos. Bienvenidos a la última sesión de, podemos decir, de la temporada de todos los talleres que hemos dado con Vivos con Expertos. Vamos a arrancar ya acá inmediatamente con nuestra sesión porque tenemos muchísimo material para ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Pablo Barriga, especialista justamente de Cloud y Seguridad en Licencias Online. Vamos a arrancar con esta sesión que tenemos todas las novedades, tendencias y qué debemos hacer en este 2021 que está a la vuelta de la esquina. Vamos a proceder justamente ya a mostrar mi pantallita y vamos a ir ya generando acá la visualización de todo el contenido que les vamos a presentar el día de hoy. Seguramente muchos se están ya uniendo a esta sesión el día de hoy. Bienvenidos, es un placer tenerlos nuevamente acá. Vamos a ir arrancando ya con todo el contenido que la verdad hay muchísima información. Esperamos también su feedback al final de la sesión. Y lo vamos a ir haciendo también interactivo, así que pueden utilizar también nuestras opciones de chat, de preguntas, las cuales vamos a estar activando durante la sesión. Me presento nuevamente, mi nombre es Pablo Barriga y arrancamos con todo el contenido que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a tener una agenda muy interesante desde un punto de vista de lo que sería la empresa moderna, qué pasa con el tema de teletrabajo, por qué la nube se volvió muy relevante, especialmente este año, y la vamos a ver repotencializada el 2021. Vamos a hablar un poquito del Customer Experience, User Experience, de lo que estamos esperando que también nuestros clientes, tanto internos o externos, vayan desarrollando como estrategias para seguir generando, obviamente, nuevas oportunidades. Ciberseguridad, la base justamente de muchos de los proyectos que vamos a ir reflejando en este 2021. Resiliencia empresarial, que es un concepto espectacular para mantener la disponibilidad. Ser resilientes hoy en día es algo muy importante. ¿Por qué no? Aplicaciones modernas. También lo vamos a poner sobre la mesa. Y no se diga de igual forma un roadmap sobre el cual vamos a ir empatando todos estos escenarios. Y nos comentan tal vez si es que todos están escuchando el audio. Escuchó la introducción, pero no lo escucho. Ahí nos comentan tal vez en producción si nos están escuchando de manera correcta. En el feedback, vamos a ver acá. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su feedback. Como este es un evento en vivo, recuerden, si de repente me robotizo como los compañeros que tengo a mi izquierda y derecha, háganos saber a través del chat y también de todas las plataformas. Excelente. Vamos a continuar justamente con el contenido. Y como les mencionaba, mucha información. Lo hemos venido justamente desarrollando durante todos estos años del programa en que buscamos justamente generar innovación, evolución tecnológica y más que nada encontrar nuevos escenarios a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque al final la tecnología es un habilitador muy importante para ir desarrollando nuevas estrategias. Y basado obviamente en las tendencias, si bien recuerdan muchos de ustedes se sumaron durante el 2020 en muchas de nuestras sesiones, hablamos de DevOps, NetOps, SecOps, resiliencia empresarial, ciberseguridad. Es más, mucho de nuestro contenido creo que lo podríamos volver a revisar y vamos a encontrar ahí unas novedades muy interesantes de lo que llegamos a mostrar en el inicio del 2020 y lo que estábamos cerrando en el 2021. Y vamos, tomando en cuenta qué es lo que ocurrió durante ese 2020 y qué es lo que, digamos, encontramos de novedades. Según Google, que son estadísticas espectaculares, las cuales son muy similares a nivel de Latinoamérica, América y también Europa, es todas las búsquedas, obviamente, durante este 2020 fueron orientadas 100% sobre la pandemia. Incluso en el cómo usar correctamente desde la mascarilla. Y algo muy interesante es cómo nos volvimos incluso, se puede decir,
chefs en nuestras propias casas, desarrollamos nuevas habilidades. Y es interesante cómo podemos ver a través de las búsquedas que se desarrollaron durante este 2020, cómo enmarcaron también todo lo que vivimos durante la pandemia. Aplicaciones, la verdad es que fue un año en que se generó muchísima apificación, muchas aplicaciones móviles, nuevos portales que nos permitieron interactuar de una manera distinta con nuestras empresas tradicionales. Vivimos del streaming, la verdad, ahí fue un año espectacular para todo lo que eran plataformas de streaming. Disney Plus incluso ya es parte, digamos, de un lanzamiento mundial, el cual ya podemos acceder, ya no lo tenemos que piratear o acceder a través de una VPN. Y Microsoft Teams, también un gran ganador durante este 2020 sobre una plataforma de colaboración que creció muchísimo, se puede decir, en popularidad. Está obviamente Zoom, Skype, FaceTime, Discord, Slack, plataformas que nos permitieron interactuar de una manera interesante, nueva, novedosa, y nos permitió acercarnos más. Es lo más interesante, acercarnos más a través de estas aplicaciones. ¿Qué es lo que también ocurrió? Fue el boom de todo el tema del pago electrónico, y esto es algo muy interesante porque creo que cada uno de nosotros, las tarjetas de crédito que normalmente las utilizábamos en el mundo físico, las trajimos ya a un mundo virtual, a trabajarlo directamente sobre transacciones, sobre nuestro celular, sobre páginas web. Y hubieron obviamente países donde todo el tema de pago electrónico, la verdad, se masificó. Incluso para no tener que obviamente manipular dinero, sobre el cual nosotros teníamos cierto temor, ¿no? Especialmente por el tema de la pandemia. Lo interesante de esto es cómo estos medios digitales, o todo lo que se comienza a generar a través de estas transacciones, permitió acercar a otro tipo de segmentos de mercado. Hablamos que los jóvenes, pues, para ellos fue natural tal vez ya comenzar a hacer estas transacciones electrónicas, pero también nuestros padres comenzaron a descargar las aplicaciones bancarias que siempre les tuvieron mucha resistencia y ahora sí las utilizaron. Hablamos de un boom impresionante de todo el tema de e-commerce, todo lo que es digitalización a través, obviamente, de un canal que podríamos decir que estuvo apagado durante muchos años, que eran las transacciones a través de páginas web, pero fue un boom importantísimo a nivel de Latinoamérica, que muchas empresas sacaron sus portales de e-commerce, sacaron nuevas páginas web para poder interactuar de una manera, obviamente, indirecta a través de sus clientes, pero permitió generar lo que conocemos como canales de comercialización 7x24. Y esto cambió radicalmente incluso los modelos de ventas que tenían muchas organizaciones. Y obviamente nos impactó todo el tema de e-learning, todo el tema de educación. Cómo de la noche a la mañana comenzamos a recibir clases a través del Internet. Y obviamente fue muy relevante todo el tema de conexiones a Internet, todo el tema de tener una computadora, tener una buena computadora, esa computadora que tal vez la teníamos ahí, como decíamos, arrimada en un rincón, ahora fue relevante porque teníamos que compartirla con nuestros hijos, con nuestros familiares, poder hacer lo que sería compartir tanto los recursos de Internet entre un tema de teletrabajo, teleeducación y también un muy, muy interesante todo lo que es las propuestas de software educativo. Y esto se prevé en un futuro que se lo va a tener de igual forma, nuevas herramientas y una interacción tal vez presencial, semipresencial, a distancia, virtual, lo que va a seguir generando estas interacciones sobre esta nueva realidad. Obviamente también existió un lado negativo de la pandemia donde sentimos el impacto justamente posiblemente en presupuestos, sentimos el impacto directamente en todo lo que fue en muchos de estos escenarios. Aquí por acá también nos están comentando si vamos a dar visibilidad del contenido. Por supuesto, estimados, ya saben que cuando cerramos esta sesión, normalmente realizamos todo lo que es la invitación, mejor dicho, el agradecimiento por haberse conectado y ahí les podremos enviar mucho de ese contenido que lo estamos visualizando el día de hoy. Todo esto, como les mencionaba, el impacto de la pandemia, obviamente hay países que nos impactó muchísimo, no se diga Latinoamérica, Centroamérica, América como tal, Estados Unidos, y hubo segmentos de mercado que obviamente fueron muy impactados, especialmente todo el segmento de turístico. Eso es muy importante, comenzar a poder fomentar justamente la reactivación de muchos de sus mercados, incluso
Conocimos inicialmente también todo el segmento de restaurantes, como les decía, hoteles, turístico. Hay segmentos que la verdad fueron muy impactados de una manera muy negativa por todo el tema del COVID. Y aquí arrancamos ya directamente con algunos hitos importantes de lo que vemos y vamos a plasmarlos sobre la presentación del día de hoy, especialmente con todo lo que se nos viene de la empresa moderna. Y antes de entrar al tema de la empresa moderna, voy a lanzar un sondeo para que me ayuden justamente con un feedback directamente sobre lo que podemos nosotros entender de lo que es lo que va a ser prioritario para un escenario de la empresa moderna. Y esto lo vamos a ir desglosando especialmente con muchos de estos escenarios, posiblemente sean una prioridad durante el 2021. Acá ya encuentran la pequeña encuesta que la estamos visualizando. Excelente, muchas gracias. Y podemos tener acá, ¿qué escenarios vamos a poder tenerlos en consideración dentro de nuestras prioridades? Nube, e-commerce, experiencia de usuario, tal vez temas de inteligencia artificial o algo muy interesante, todo el tema de digitalización que está ocurriendo a nivel de grandes escalas con todos distintos procesos ahí empresariales. Vamos a ver cómo está el sondeo, vamos a esperar posiblemente que el 50% de nuestra audiencia ya haya participado y perfecto. Creo que ahí ya la podemos como tal ir cerrando. Perfecto, vamos a mostrar ya algunos de los resultados parciales. Lo voy a compartir para que puedan verlo directamente en nuestra audiencia. Y miren, efectivamente, hay hitos muy importantes que los vamos a tomar en consideración, incluso como parte de la charla, es esta transición hacia la nube. Digitalización, excelente, miren todo lo que se nos está viniendo y experiencia de usuario también lo vamos a tratar. Tres de estos temas son justamente lo que vamos a mostrar el día de hoy. Y vamos a continuar con nuestro contenido. Todo el tema de la empresa moderna como tal es algo muy interesante sobre lo cual vamos a poder visualizarlo, especialmente con las tecnologías. Cuando hablamos de la empresa moderna y esto lo venimos nosotros, se puede decir evangelizando y tomarlo en consideración, es que hoy la empresa ya es híbrida. Esa es una realidad. Hoy en día la empresa ya es híbrida. Queramos o no, estamos terciarizando servicios, estamos consumiendo servicios en la nube, pero tarde o temprano puede ser que nuestro core de negocio se vuelque 100% hacia la nube o con una transición parcial. Sabemos que estamos consumiendo aplicaciones SaaS, sabemos que estamos consumiendo lo que son aplicaciones tal vez corporativas, no corporativas, el famoso concepto de Shadow IT, que hay aplicaciones que ni siquiera nos hemos enterado y que las están consumiendo nuestros usuarios. Puede ser el ejemplo como un Dropbox u otras aplicaciones dentro de la organización. Y obviamente lo más importante, monitorear lo que verdaderamente nuestros usuarios requieren, esa experiencia de usuario que hoy en día nos está ayudando a mejorar todos los servicios, tanto internos como externos. Y esto es lo que normalmente en la empresa moderna le hemos promulgado. Pero estamos viendo que con el tema de la pandemia todo va a cambiar. Y hay muchos estudios, desde lo que menciona Futurebright, IDC, que los hemos consolidado para ustedes en este micro taller, que lo podemos decir. Va a sonar mucho los temas de economía circular, va a escucharse mucho el tema de Green IT, va a escucharse lo que incluso en la anterior encuesta estaba la digitalización. Digitalización de todos los procesos, tal vez que teníamos manuales y ahora los vamos a volcar a plataformas 100% digitales. Todo el tema de cero papeles, incluso con una estrategia orientada en sostenibilidad. Y es impresionante cómo todas estas tecnologías y las inversiones, cómo se volcaron, lo que incluso vimos durante el 2020, un recorte, obviamente, por todo el tema de viajes, que normalmente incluso consumías los taxis o viajábamos a otras ciudades por los temas de trabajo, cortados, obviamente, inmediatamente. Pero esos presupuestos justamente fueron tal vez a muchas iniciativas de IT, a reforzar, obviamente, temas de bioseguridad, que es lo que normalmente se llegó a implementar. Pero vemos que los presupuestos también se están volcando para generar, obviamente, temas de innovación. Obviamente, también hay puntos interesantes. Lamentablemente, muchos de esos temas también generó, obviamente, en el tema de la pandemia, pérdida de productividad, especialmente en los primeros meses, porque esto fue un tema de la noche a la mañana. La verdad,
ni siquiera con todos los planes de continuidad de negocio estuvimos preparados para poder generar los mismos niveles de productividad. Incluso se puede decir con todo el tema psicológico, que fue un tema bastante obviamente para trabajar durante el 2020. Y esto nos lleva también en que esta empresa moderna como tal, algo interesante que vimos durante el 2020 es que se invirtió muchísimo en los temas de soft skills, en todo el tema justamente de manejo de tiempo, motivación, incluso creo que fue para re poder relajarnos un poquito por las jornadas de trabajo que teníamos. Esta es una estadística que la logramos obtener de Udemy, una plataforma digital justamente de entrenamiento. Y ellos vieron que todos los cursos que llegaron a contratarse durante este 2020 estuvieron enfocados incluso en la salud mental, productividad, manejo de tiempo. Pero eso también conllevó en que una vez que mejorabas en estos aspectos, justamente los famosos soft skills, iban directamente ya a la parte técnica. Y fue un año espectacular para sacar una certificación. Les digo que muchos de nuestros especialistas lograron muchísimas certificaciones porque los grandes fabricantes abrieron justamente sus portales de certificación, hubieron descuentos espectaculares para seguir muchos cursos a distancia. Y hoy en día se repotenció muchísimo todas estas habilidades, tanto técnica como obviamente directamente todo lo que se puede decir en el día a día. Habilidades que igual las formas las vamos a ir viendo. Y como tal, esto va conlleva también hacia el 2021 es qué inversiones posiblemente se lleguen a desarrollar. Sabemos que ya es diciembre, donde normalmente ya se cerraron los presupuestos. Tal vez haya un presupuesto que cerrar en el 2020, alguna facturita por ahí que quede para poder cerrar de manera completa sus presupuestos. Sabemos que el 2021 vamos a seguir invirtiendo, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir renovando, tenemos que seguir obviamente manteniendo toda la infraestructura que llegamos a invertir durante todos estos años. Y sabemos que vamos a seguir invirtiendo en temas de innovación. Eso es lo primeramente que lo ven los CEOs. Esto es parte de lo que liberaron la agenda del CEO 2021. Y vemos que esta nueva normalidad, creemos que la verdad, experimentar, utilizar nuevas tecnologías nos va a ayudar a mantener nuevos niveles de éxito, generar nuevas oportunidades y más que nada mantenernos vigentes en el mercado. Todo esto conlleva algunos, ya podemos aquí mencionar algunas mega tendencias que las vamos a ir desglosando rápidamente durante esta sesión, especialmente todos los temas de ciberseguridad, que es un hito muy importante, la nube híbrida, cómo la vamos a adaptar hacia nuestras infraestructuras, todo el tema de WFH, trabajar desde casa, mejorar con herramientas de colaboración en lo que conocemos la nueva normalidad. Esto va a ser de aquí a futuro. Parte, obviamente, de todas las estrategias que vayamos definiendo para poder ir, obviamente, generando estos escenarios. Y todo se está convirtiendo en un servicio. Y esto es muy interesante porque dentro de estas tendencias vemos directamente una gran tendencia que fue todo lo que tuvimos que enfocar el tema de teletrabajo. Nosotros durante este 2020 lo enfocamos incluso con fases que fue lo que primero estuvimos corriendo es, bueno, ¿cómo se van a conectar mis usuarios? Supimos que ahí se iban a conectar a través de VPNs, accesos remotos, y estuvimos ahí corriendo directamente en el día a día. Y estuvimos ahí generando muchas sinergias, obviamente a través de herramientas de colaboración, todo el tema, incluso llevarlo a fases mejoradas de una experiencia de usuario a través de lo que era la virtualización de las aplicaciones. Fue un camino que la verdad lo tuvimos que realizar de la noche a la mañana, pero lo logramos. Creo que muchos de ustedes lograron exitosamente poder generar una estrategia de teletrabajo, poder llegar a tener las mismas herramientas. Y inicialmente, obviamente, los temas de productividad fueron mitigándose poco a poco, pero lo logramos. Esto es algo muy interesante. Pero van a haber más herramientas durante este 2021 para seguir mejorando estas interacciones, especialmente con este camino al teletrabajo, que puede ser de una manera parcial, completa, como ya lo han tomado algunas organizaciones, o puede ser que regresemos a nuestras oficinas, decimos, no, mira, ya el tema de teletrabajo solo se lo va a optar si es que tal vez me da una gripe o me siento mal y va a ser algo, no todos los días, sino una vez por semana o una vez al mes, pero el teletrabajo está aquí para quedarse y es parte de las estrategias que se están fomentando.
Entonces vamos de igual forma a lanzar un pequeño sondeo para todos ustedes, especialmente de lo que vivimos en el escenario del teletrabajo. Vamos a ver, ahí lo vamos a lanzar. Y esto es algo muy interesante también para poder captar cuáles fueron sus prioridades en este boom del teletrabajo, que la verdad lo implementamos, como decimos, de la noche a la mañana o ya lo teníamos parcialmente habilitado. Pero ahí tenemos algunos de estos escenarios sobre los cuales tuvimos que llegar a implementar herramientas. Vamos a esperar un par de segunditos más para tener el feedback de nuestra audiencia, justamente para poder tener un pequeño escenario ahí. Ok, es probablemente que se demore un poquito el momento que se lanza el sondeo, que se cargue de manera completa en sus computadores el sondeo, pero para los que tal vez no se les abrió el sondeo, las preguntas eran herramientas de colaboración, conectividad, experiencia de usuario, un tema de VDI, gestión remota y obviamente algo interesante que se activó a finales casi de la habilitación de tema de teletrabajo es seguridad de esos puntos finales que ahora salieron de un perímetro no tradicional que era el perímetro corporativo. Perfecto, lo vamos ya a ir cerrando justamente este sondeo. De igual forma, lo voy a compartir acá rápidamente con nuestra audiencia. Miren, efectivamente, conectividad y herramientas de colaboración fueron justamente los hitos que se llegaron a priorizar muchísimo durante este 2020. Espectacular. Muchas gracias a nuestra audiencia que se sigue sumando y vamos a seguir mostrando todo este contenido. Volvemos a la pantalla principal, justamente donde tenemos ahí este camino al teletrabajo. Como les mencionaba, un gran ganador de todo el tema de teletrabajo y lo seguimos visualizando ha sido todo el tema de colaboración. Office como tal, toda la suite de Office 365, Microsoft 365, Teams. Es impresionante cómo durante estos meses tuvo varias actualizaciones de su plataforma hasta llevarlo a ser toda una suite completa de colaboración. Y no se diga todo lo que podemos llegar a explotar en lo que son las aplicaciones dentro de esta plataforma. Ahí les invitamos mucho de igual forma, porque no solamente es Teams, Outlook, OneDrive, sino hay muchas más herramientas, Power BI, Tasks, Forms, todo el tema de Shifts, Sway. Entonces, se vienen generando muchas aplicaciones para poder seguir fomentando el tema de las plataformas de colaboración. Y aquí entramos justamente con varios de los hitos justamente orientado en el tema del teletrabajo. Entonces, tenemos aquí directamente lo que es la nube híbrida, que es donde hemos venido ahí desarrollando estos escenarios, especialmente todo el tema de lo que se nos viene a generar en lo que grandes nubes generaron unos revenues importantísimos, especialmente con todo el tema de lo que sucedió directamente con nuevos servicios hacia las nubes. Y se llegó a hacer muchas migraciones de lo que se incluso la evacuación de data centers hacia las nubes. Microsoft y Amazon reportaron unas ganancias impresionantes, pero sabemos que esto también llevó a algunas fases sobre las cuales las nubes o todas estas estrategias híbridas permitieron justamente mantener, obviamente, la productividad. Ahí sabemos incluso las metodologías que hemos venido visualizando, varias fases que ahí encontramos incluso que durante los primeros meses, especialmente de la pandemia, algunos proyectos, como sabemos, se cayeron, luego se fue reactivando poco a poco, los comenzamos a ejecutar y no dejamos ese ímpetu para seguir, obviamente, desarrollando proyectos sobre la nube. Sabemos que los data centers ahora tienen otros niveles de exigencia. Muchos de ellos se están volcando justamente en tener nuevos servicios, poder integrar otras plataformas, lo que se nos viene en el tema de IoT, lo que estamos buscando explotar de mejor forma nuestra información con iniciativas de Big Data. Y no se diga también con servicios cognitivos, todo el tema de inteligencia artificial. Y esto incluso ha llevado a que los data centers también siguen a incluir herramientas no tradicionales, tours virtuales, realidad aumentada, uso de manos inteligentes asistidas, que se volvió un servicio altamente utilizado durante la pandemia, incluso los protocolos de bioseguridad para poder trabajar dentro de los data centers. Fue impresionante cómo esto se desarrolló.
Y también vieron escenarios justamente en lo que qué tipo de cargas de trabajo se llegaron a subir sobre la nube. Y hablamos mucho de lo que buscamos nuestros portales de e-commerce, nuevas aplicaciones que las buscábamos justamente implementar sobre la nube. Tanto Gartner aquí nos comenta el tipo de aplicaciones que se han ido desarrollando. Y ya, esto fue una estrategia que se la comenzó a adoptar muchísimo, especialmente. ¿Cuál va a ser el camino hacia el 2021, perdón? Y hablamos de infraestructuras, como decimos, future ready, preparadas para el futuro. Infraestructuras que vemos que se están integrando a unos escenarios multicloud, sabemos que se están integrando a aplicaciones modernas, sabemos que están generando temas de automatización y todo esto gestionado y operado a través de una plataforma, como decimos, unificada. Entonces, hay varias arquitecturas, va a ser un año muy interesante para poder trabajar en todo el tema híbrido como tal, y esto lo vamos a seguir ahí desarrollando. Entonces, a través de justamente estas tecnologías que las vamos a ir tomando en cuenta, sabemos que hay desafíos, desafíos que como tal, sabemos que nuestros skills se tienen que ir desarrollando para tener arquitecturas multicloud, entender varios conceptos de cloud. Es más, en la encuesta que hizo Udemy, muchas de las certificaciones que se generaron durante el 2020 fueron orientadas hacia la nube. Especialistas en ciberseguridad de cloud, especialistas tanto en Azure, AWS, Google, y buscamos justamente comenzar a interpretar de mejor forma esas arquitecturas. Tenemos acá una de las estadísticas que siempre nos libera IDC como parte de sus webinars, que se lo conoce como FutureScape, es que todo esto incluso es conectividad. Así de simple, tecnologías como SD-WAN, todo el tema, incluso en cómo podemos integrar nuestras aplicaciones hacia este enfoque de la nube y cómo también vamos a ahorrar costos. Y esto es algo muy interesante porque durante este 2020 hubieron muchas charlas para poder comenzar a hacer esquemas de ahorro sobre la nube. El famoso tema de right-sizing, capacity management, cost management, son unos escenarios que durante el 2021 se los va a trabajar mucho. ¿Por qué? Es momento de poder aprovechar lo mejor de la nube, utilizando todos los modelos de pago por uso. Incluso muchos de los escenarios que ya los hemos discutido en otras sesiones, instancias reservadas, todo lo que podamos usar en modelos para prender, apagar máquinas. Hoy en día ya es una realidad para poder hacer más eficiente la nube. Y lo que está ocurriendo, todo se está volviendo un servicio. Encontramos muchos escenarios en que consumimos SaaS, nuestro CRM SaaS, nuestro ERP SaaS, nuestro sistema de facturación es SaaS, tal vez nuestro sistema de recursos humanos es SaaS. Entonces, todo se está volcando a escenarios directamente de consumo. Y aquí entramos, obviamente, también un punto muy interesante que es el tema de la experiencia. Desde un punto de vista de nuestros clientes, desde un punto de vista de nuestros usuarios internos, un punto de vista de la usabilidad, incluso de todas estas plataformas. Y esto es un punto que lo vamos a tener muy en cuenta, incluso para poder generar nuevas experiencias a través de todas las plataformas digitales que vamos implementando. ¿Por qué? Porque esto también es una tendencia muy fuerte, que todos nuestros portales generen empatía, generen que podamos hacer transacciones más rápidas, mejoremos la experiencia de usuario. Sabemos que si nosotros no estamos, obviamente, como decimos, entramos a un portal y no nos gustó la interacción o tuvimos una mala experiencia, no vamos a volver. Entonces, también se prevé muchas inversiones orientadas en todo lo que es el e-commerce, un e-commerce que tenga incluso esos bots que nos hacen una conversación, que nos preguntan, que podemos interactuar, que tenemos una mesa de soporte atrás, unas personas que nos contestan inmediatamente a través de estos chats digitales. Y esto nos va a seguir mejorando justamente esta experiencia. De igual forma, esto va muy de la mano en esa experiencia hacia nuestros clientes, ¿sí? Porque yo voy a entregar nuevas herramientas digitales, como les mencionaba, todo el tema de Office 365, poder interactuar mejor forma, utilizar Microsoft Teams, poder colaborar con documentos y más que nada mis aplicaciones estén disponibles. Hay muchos estudios que nos muestran que hoy en día en Latinoamérica tenemos aún mucha dependencia de aplicaciones legacy. ¿Qué quiero decir con eso? Aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones Windows, que aún tenemos una dependencia muy fuerte. Pero acá, ¿qué es lo que nosotros volcamos directamente sobre esta tendencia? Es que la virtualización de aplicaciones y escritorios
Fue un año espectacular sobre el cual se desarrollaron muchos de estos proyectos. Esto muy importante porque se nos viene algo muy fuerte que es directamente empoderar todo este tema de trabajo digital. Y todo este trabajo digital obviamente es desarrollando y enfocando en todo el tema de transformación digital. La nube, un modelo de IT moderno, lo vamos construyendo de mejor forma y hemos desbordado muchas de nuestras iniciativas a nivel de nuestras soluciones volcado en este tema de trabajo moderno, virtualización de escritorios, aplicaciones, que lo hemos nosotros derivado en muchas de nuestras soluciones durante este 2020 y vamos a seguir trabajando durante el 2021 en el desarrollo justamente de estas iniciativas. Obviamente, escenarios específicos, especialmente con el tema de la pandemia, nosotros hicimos mucho push durante este 2020 y vamos a seguir trabajando en que esta fuerza de trabajo temporal, móvil, tenga mayor acceso a las aplicaciones, incluso a una página web, pero una página web donde ya esté preconfigurado, digamos, todos esos temas de seguridad. Entonces, incluso uno de los temas muy interesantes que vivimos durante este 2020 fue, es que, ¿dónde puedo montar esta infraestructura? Y cuando decimos esto, se montó obviamente, si había los recursos en sus data centers, pero esto lo desbordamos inmediatamente hacia las nubes. Lo desbordamos al private cloud de VMware con AWS, lo desbordamos con Azure, lo desbordamos a todas las nubes a nivel de la infraestructura que la podíamos prender y apagar y generar estos escenarios de desborde, con muchas de estas tecnologías que la hemos venido promocionando. No serían los aspectos de ciberseguridad que la verdad, este año fue un tema muy complejo. Yo como especialista también de ciberseguridad estuve en muchos de estos escenarios durante este año. Hubieron grandes ataques informáticos, hablando de empresas muy grandes, segmentos de mercado que fueron muy impactados, hospitalario, financiero, bancario, educativo. Y el principal punto fue obviamente el robo de información. Y algo también que sucedió mucho es la indisponibilidad de los servicios. Entonces, esto particularmente fue un tema que sí generó obviamente un impacto muy fuerte. Audio se sigue. Perfecto, sí, ahí lo seguimos teniendo el audio de manera completa. Y fue un año también en que recibimos mucho phishing, mucho ransomware y algo que yo, la verdad, también estoy muy preocupado. Se generaron muchos ataques de negación de servicio, los cuales justamente apuntaron sobre los portales de e-commerce. Entonces, esto fue algo que impactó a muchas organizaciones. Vemos escenarios, como decimos, historias de terror, que obviamente tenemos que proteger hoy en día estos activos digitales que hoy en día están visibles para nuestros usuarios, donde están generándose nuestros ingresos. Entonces, tecnologías como WAF, como DDoS montados sobre la nube, son muy relevantes para tenerlos en cuenta. Y esto va a ser, obviamente, durante el 2021 también, que podamos estar siendo protegidos sobre ese tipo de ataques que van directamente sobre nuestras plataformas digitales. Sabemos que nuestras inversiones durante el 2021 van a mantenerse de una manera muy similar a las que hemos vivido durante estos últimos años. Pero hay tecnologías que están en auge, especialmente todo el tema de privacidad, todo el tema de DLP. Estamos hablando de lo que se llama una estrategia de Zero Trust, que es directamente comenzar a desconfiar de todo, como decimos. Y tenemos también lo que es repotenciar todo un tema de gestión remota en el tema del teletrabajo, con herramientas de seguridad, mejores controles. De igual forma, todo lo que se nos viene con el mundo SASE. Y esto va muy orientado incluso al tema de Edge Computing y poder tener todo un servicio unificado de seguridad. Y de igual forma, los endpoints como tal ya no solamente sirven, digamos, de una manera tradicional a nivel de un antivirus, sino tienen muchos más módulos que nos ayudan a mejorar y mitigar los riesgos como tal. Sabemos que particularmente estas inversiones es posible que se vuelquen en escenarios, como decía, de seguridad de la información, todo el tema de gestión de nubes, que eso también es un boom muy importante durante el 2021, gestionar de mejor forma la seguridad sobre la nube, CASBIs, todo el tema de posturas de ciberseguridad, obviamente mitigar vulnerabilidades. Sabemos que muchos de los ataques que han ocurrido en estos últimos meses han sido orientados a robar incluso herramientas que pueden generar un tipo de vulnerabilidad o la explotación de la misma. Y algo muy interesante también el tema de identidades, que ya lo vamos a desglosar acá.
Y esto es como tal, algo que lo venimos también nosotros formulando mucho, es hora de mejorar los sistemas de autenticación, poner doble factor de autenticación, seguridad de autenticación basado en riesgos, todo el tema de incluso de plataformas de manejo de privilegios. Entonces, es hora de seguir fomentando esto. Yo no sé quién está al otro lado. Ahorita, obviamente, yo veo registrado a muchísima gente, veo con una identidad que está ahí, obviamente, plasmada en nuestras plataformas, pero ¿cómo sé quién son? ¿Cómo sé que no es incluso un tema de deepfake, un bot que ya ha ocurrido? Entonces, en el tema de identidad se lo va a seguir manejando mucho. Y esto va orientado mucho en lo que les comentaba de temas de Zero Trust, que vamos a generar unas charlas espectaculares sobre todos estos escenarios, arquitecturas orientadas en papers que lo liberó la NIST. Y esto va muy orientado en lo que buscamos nosotros seguir repotenciando los temas de ciberseguridad. No se diga en el robo de información, porque ahora nuestra información, háganse esas preguntas, está en todo lado. Estará en la nube, en nuestras sesiones de trabajo, posiblemente esté en computadoras gestionadas, no gestionadas. Y es hora de tomar en consideración que la información es nuestro activo más valioso. Y este activo como tal lo debemos ir nosotros protegiendo de mejor forma. Desafíos como todo, la nube, la verdad, nos habilitó muchos escenarios nuevos para aplicaciones, pero también es hora de cuidarla. Cuidarla porque estamos viviendo un mundo muy dinámico de nuevos servicios, de nuevas aplicaciones y debemos protegerla. Entonces son desafíos que los vamos a tener en consideración y hemos nosotros también desbordado nuestros esfuerzos justamente para incluso ir encaminando esto en, se puede decir, inversiones. Directamente proteger lo que tal vez lo vemos en el día a día, las plataformas SaaS, directamente sobre las cargas de trabajo y llevar a posturas de ciberseguridad. ¿Y por qué no automatizarlo todo? Porque eso también es parte de las iniciativas. Y como les decía, todo el tema de IAM, todo el tema de PAN, es una tendencia en crecimiento muy fuerte y se lo va a tener en mucha consideración durante el 2021, es proteger usuarios privilegiados, proteger la identidad. Y tener una consola, como decimos, unificada que vea estos dos mundos. Identidades, todo el tema de acceso, acceso basado en riesgos, todo de una manera unificada y acceso a todas nuestras aplicaciones de una manera unificada. Es una tendencia en crecimiento sobre la cual, de igual forma, la estamos expandiendo sobre la charla. Hablamos de la resiliencia empresarial. Y el IDC también hizo una encuesta a todos los CEOs a nivel mundial. Y lo que preguntó es, bueno, ¿cuáles van a ser tus prioridades durante el 2021? Y la encuesta lo que nos mencionó es resiliencia. Mantener justamente la innovación, evitar disrupción de servicios, evitar justamente mitigar varios riesgos. Y de igual forma, esto no solamente lo vamos a tener durante el 2021, sino esto va de aquí sobre los siguientes años. Hablamos primeramente de proteger lo que hoy en día hemos invertido, seguimos protegiendo nuestra reputación, nuestra infraestructura, nuestros servicios internos, externos, y luego vamos a seguir generando escenarios para poder protegernos tal vez de ciberataques, mejorar la disponibilidad de servicios, mejorar esos nueves como tal y podamos ir creciendo. Esto nosotros ya lo hemos venido trabajando durante todo el 2020, proteger incluso desde el correo electrónico, proteger una máquina virtual, proteger al endpoint. Lo hemos desarrollado con estrategias tanto con Bing, la disponibilización de las aplicaciones. Si tu data center está hoy en día en tus premisas, está en un tercero, está en la nube, ¿cómo vas a disponibilizar todas esas aplicaciones? Entonces, este es un punto muy importante que sobre el 2021 se va a seguir trabajando, incluso en cómo llegar a migrar de una manera natural, se puede decir, estas cargas de trabajo hacia otras infraestructuras. Y esto es muy interesante porque el tema de resiliencia empresarial va muy de la mano con el tema de respaldos, va muy de la mano con el tema de recuperación de desastres, va muy de la mano con todo un plan de continuidad de negocio. Y algo que hemos venido tratando en algunas sesiones y creo que vamos a poder expandirlas de mejor forma durante el 2021 es aplicaciones modernas. Y cuando hablamos de lo moderno, esto es muy interesante porque hoy en día hemos hecho muchos de estos análisis, lo tradicional, lo monolítico, lo que siempre estuvo instalado sobre un sistema operativo que incluso no lo pudimos actualizar por la dependencia de librerías, todo lo que estamos viendo.
y siempre lo hemos tenido incluso en las capas tradicionales. Por ahí estamos llegando ya con varios clientes, varios, digamos, industrias que se están yendo a todo el mundo de contenedores. Y hablamos ya de escenarios distribuidos, modernos, microservicios, todo lo que podríamos enmarcar en lo que es la modernización de la aplicación. Este año particularmente, ahí les dejo también para que lo tengan como referencia, Kubernetes fue un gran ganador durante este 2020. Muchas empresas dijeron, ¿por qué no estamos trabajando con contenedores? ¿Por qué no tenemos un gestionador de contenedores? Y hoy en día, todo este boom de contenedores con todo el consumo de Docker, Kubernetes, fue un gran ganador. Y se prevé, obviamente, que muchas organizaciones comiencen a migrar de a poco a estos escenarios justamente de contenedores. Y esto como tal nos lleva a hacer las preguntas que durante este año y el próximo año las seguiremos haciendo. ¿Qué hago con mis aplicaciones? ¿Las modernizo? Que es lo que normalmente podríamos decir. Sí, las transformo en contenedores. Tal vez paso de una aplicación tradicional que siempre fue cliente-servidor hacia una página web. Algo muy interesante es las refactorizo. Compro una aplicación SaaS. Simplemente hago el famoso lift and shift. Las copio y las pego sobre otras plataformas, como decimos, copiar y obviamente y mover esto, o simplemente me quedo con lo que tengo hasta que me aguante, como decimos. Pero hay muchos temas ahí que van implícitos en riesgos de innovación y más que nada se están dando muchos escenarios para mejorar toda esta adopción y muchas metodologías. Hay muchos casos de éxito. Durante este 2020 vi casos de éxito espectaculares que se implementaron incluso durante la pandemia. Y acá podemos encontrar lo que es el Cloud Native Foundations, que es una de las entidades que normalmente nos da muchísima información y nos muestra directamente casos de uso, nos muestra por qué estas empresas lo adoptaron, por qué, como decimos a veces, los famosos KPIs, el tema del ROI, el tema de TCO. ¿Por qué nos fuimos con temas de contenedores? Y es muy interesante que podamos ver estos casos de uso exitosos que se implementaron durante el 2020, muchísimos durante la pandemia, y lograron hacer lo que es despliegues muy rápidos de todas sus aplicaciones. Mejoraron impresionantemente sus servicios como tal. Incluso este caso que ven aquí del Ministerio de Defensa, en sus aviones como tal, están montándose pequeñas infraestructuras con contenedores. Imagínense todo lo que se nos viene sobre este mercado. Y obviamente estamos hablando de muchas inversiones directamente sobre lo que estamos viendo en el mercado directamente a nivel de integraciones. Y esto va a ser espectacular, todas las integraciones que se vienen con todos los hipervisores, con los sistemas operativos, con los temas de seguridad, con catálogos ya preconfigurados a nivel de contenedores. Y más que nada, como decimos, como parte del core del programa, las integraciones, que ahí venimos desarrollando todo lo que se puede decir, seguridad para contenedores, monitoreo de contenedores, el networking para contenedores, y por qué no, el compliance. Y todo va bien marcado porque todas las líneas, tanto de seguridad, infraestructura, aplicaciones, gestión, están sumándose a las iniciativas de contenedores. Entonces es algo importantísimo. Y con esto vamos a ir ya estableciendo como tal un roadmap, especialmente para lo que se nos viene, ir estableciendo también como referencia de lo que este 2021 podemos ir tomando como inversiones. Y aquí quiero lanzar como tal una pregunta para todos ustedes. Vamos a hacer nuevamente un sondeo, el cual ya lo vamos a activar durante nuestras plataformas. En un segundito lo vamos a activar acá directamente. Y vamos a tomarlo acá en consideración esta pequeña encuesta. De todo lo que hemos visto rápidamente, porque la verdad quería mostrarles incluso finalmente el roadmap, porque muchos de estos estudios seguramente nos van a comentar, mira, quiero, Pablo, facilítame la información que viste de IDC, de Forrester, de Gartner. Perfecto, nosotros vamos a ir consolidando mucha esa información para que también la tengan como acceso. Pero esto es lo interesante. Es, bueno, de todas estas tendencias, posiblemente sobre las cuales voy a terminar invirtiendo durante este 2021. Acá mostramos ya un panorama muy interesante orientado en tema de nube híbrida, ciberseguridad, experiencia de usuario
Y obviamente aplicaciones modernas y no descuidamos todo el tema de resiliencia empresarial como tal. Entonces vamos a tomar este sondeo, vamos a ver cómo vamos en nuestras votaciones y también lo vamos a tener acá en consideración justamente para irlo debatiendo como parte de este seminario. Entonces, esto es muy importante. Estos son mega tendencias como las estoy comentando, que nos van a seguir generando, como decimos, inversiones o tomarlas en cuenta para, obviamente, nuestras iniciativas. Tenemos ya más del 50% de nuestra audiencia que ha votado y vamos a compartir los resultados para que toda nuestra audiencia también lo puedan visualizar. Y efectivamente, ciberseguridad, la verdad, es una línea base para todo lo que vayamos generando. Como siempre lo menciono, innovación y ciberseguridad deben ir de la mano. Es inminente, así utilicemos otras tecnologías. Nube híbrida, excelente. Entonces, todas las iniciativas que vamos a ir durante este 2021, las integraciones con Azure, las integraciones con VMware, con vCloud Foundation, incluso el Private Cloud en AWS, todas las integraciones que se van a hacer con todo el escenario multicloud como tal. Y vemos que acá en tercera, cuarta posición está todo el tema de resiliencia empresarial y de igual forma aplicaciones modernas. Excelente. Vamos a cerrar nuestro sondeo y vamos a continuar con la parte final de nuestra exposición. Ha sido mucho contenido, la verdad, esto lo van a poder, como decimos, digerir de mejor forma revisándolo poco a poco. Y hay un punto importante. Este 2021 como tal, es importante que se llegaron a generar muchas arquitecturas ya consolidadas, pero siempre tengamos presente la continuidad en el negocio. Ser resilientes es una de las frases que hemos promulgado mucho durante este 2020, de ser resilientes como personas, como empresa, como negocio. Y hay que estar obviamente preparado. Preparado, obviamente, para, como decimos, future ready, que lo viene promulgando mucho grandes fabricantes, prevenir, estar prevenidos que en el tema ciberataques van a seguir existiendo. Como decimos, el mejor seguro para estar prevenidos es una buena estrategia de ciberseguridad, pero obviamente va de la mano en tener respaldos de información. Eso es algo básico que hoy en día lo tenemos incluso con las famosas reglas de 3-2-1. Y hablamos obviamente de tener estrategias de protección, especialmente para los escenarios modernos. Siempre hacemos esta pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos un antivirus en nuestros celulares? La realidad de las más de 200 personas que están conectadas el día de hoy puede ser que apenas el 10% tenga un antivirus en sus celulares. Y ahora, esa misma pregunta se la expande y decimos, ¿pero en tu celular qué tienes? Yo tengo mi aplicación, obviamente bancaria, tengo mi correo electrónico. Tengo mis contactos, tengo mis aplicaciones personales, tengo mi intimidad, tengo mi información personal y corporativa. Entonces, es interesante también llegar a identificar, obviamente, escenarios modernos donde el punto final ya no es el tradicional, ya no es la estación de trabajo como la conocíamos, sino el mismo celular, las tabletas. Entonces, es interesante comenzar a dar estos alcances nuevos. Y lo mismo pasa sobre la nube. La nube, ¿cuántas medidas de protección he implementado? ¿Cuántos tal vez ya he hecho un ethical hacking sobre mi propia infraestructura en la nube? ¿O he desarrollado un escenario de evaluación de riesgo sobre mi nube? Entonces, esto nos lleva también a plantear estos escenarios. Directamente porque puede ser que tengamos que cumplir con alguna normativa, mejorar todo un tema del riesgo operativo, mejorar los nubes, la disponibilidad, eso es algo muy importante porque hoy en día y en el 2021 vamos a ser empresas 7x24. Vamos a requerir que nuestros servicios siempre estén activos, canales digitales, porque nuestros clientes hoy en día están todo el tiempo consumiendo. No podemos darnos obviamente el lujo incluso de perder un cliente. Y esto va obviamente hacia lo que nosotros hemos preparado durante todo este 2020. Y esto lo pueden evidenciar en muchos de los talleres que hemos desarrollado, que hemos hablado de SecOps, de resiliencia, del espacio digital de trabajo, de todo el camino hacia la nube, de infraestructuras modernas, de gestión avanzada. Esto ya es una realidad. Muchas de nuestras soluciones que las planteamos durante el 2020 ya se convirtieron en proyectos exitosos de implementación, especialmente para blindar de mejor forma a la empresa moderna.
esta nueva normalidad que hoy en día ya la planteamos como una estrategia justamente a largo plazo. Esto de igual forma, cuando menciono lo que también se nos viene, porque eso también lo vengo yo arquitectando y desarrollando, es perfecto. Puede ser que muchas empresas durante el 2021 ya vayan con iniciativas de IoT, ¿sí? Háganse esta pregunta. Todos los dispositivos que están hoy en día en las oficinas son cosas, en su gran mayoría. Y hablamos de cámaras, de televisores. Y si vamos a segmentos de mercado en retail, hay muchas cosas que están conectadas ahí, temas de domótica incluso. Hablamos de edificios inteligentes, hablamos de hospitales. Y cada vez se viene consumiendo más dispositivos no tradicionales o las cosas. Entonces, hay que pensar también en estrategias de seguridad. Lo que se les dije, el boom de la seguridad de puntos finales, EDR y lo que se va también a sincronizar con todos los sistemas a nivel de perímetro XDR. Hablamos de threat hunting, hablamos de compliance multicloud, hablamos de accesos empresariales seguros, VPN sin agentes, impresionante, es lo que a nivel de tecnología ya existe, pero se va a fomentar mucho este acceso seguro. Hablamos incluso de seguridad ofensiva, está tal vez un pasito adelante de los hackers y poder generar, como decimos, contramedidas. Hablamos de la resiliencia en tener ya escenarios de backup avanzado para todos nuestros SaaS. Hablamos de poder respaldar no solamente nuestros endpoints, sino también nuestros celulares. Hablamos de escenarios de recuperación de desastres multinube, resiliencia multiplataforma, física, virtual, todo lo que se está generando. Hablamos de herramientas también para llegar a migrar de una manera muy rápida nuestra infraestructura a la nube. Sí, necesito migrar 100 máquinas virtuales. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito mover estas cargas hacia cualquier nube. ¿Cómo lo voy a hacer? Hablamos de automatización, hablamos de la base que es un vCloud Foundation, hablamos de catálogos digitales, hablamos de contenedores, de automatización de infraestructura. Hablamos de incluso infraestructuras listas para lo que es machine learning e inteligencia artificial en sus propios data centers. Y esto va a ser una tarea espectacular en cómo podemos transformar sus propios data centers para consumir este tipo de tecnologías o escenarios modernos. Hablamos de toda la digitalización del espacio de trabajo en conjunto con seguridad. Hablamos de que es un año interesante para el tema de SD-WAN, todo el tema de Edge Computing, incluso integrado con varios fabricantes de ciberseguridad. Hablamos que la gestión ya es moderna. Hoy en tema de IDOPS, no ops, todo lo que se está generando va muy orientado incluso en que monitorear mis aplicaciones basado en negocio. Si estoy generando 100 transacciones y mi portal está 99.9 siempre activo, ¿cuánto dinero estoy dando a la organización? Hablamos de que analizar de mejor forma la infraestructura, hablamos de monitorear las cosas, hablamos del tema de costos que lo vamos a trabajar muchísimo durante el 2021 y hablamos algo interesante que activamos durante el 2020, gestión remota empresarial. Cómo yo puedo mantener un tema de productividad, cómo mantengo los sistemas, cómo genero portales de autoservicio y puedo generar todas estas estrategias a largo plazo. Y esto, algo interesante, de igual forma que les voy invitando y los vamos a ir sumando a muchas de nuestras iniciativas, es ser parte de comunidades. Este 2020 nos abrió las puertas para generar mucho contenido. Contenido muy rico, tanto digital, en temas multimedia, a través de nuestras redes sociales, plataformas como Slack, como Teams, como Telegraph, que las involucramos directamente. Y aquí va una pregunta para ustedes, justamente para poder ir transformando y visualizando justamente estos escenarios como tal. Y esto va directamente a toda nuestra audiencia. Con toda esta masificación de información, ¿les interesaría participar de toda esta comunidad de Tech Lover que estamos fomentando para acompañarlos en estas estrategias tecnológicas y fomentar todo el consumo de estas nuevas tecnologías? Perfecto, vamos a ver si ya tenemos ahí nuestros sondeos. Excelente. Vamos a ir habilitando muchos canales digitales durante este 2021, así que esperen grandes sorpresas para todos ustedes. Y lo más importante es que podamos colaborar, podamos dar nuestras experiencias, nuestro feedback, podemos rankear tecnologías, todo lo que podamos ir desarrollando, porque se nos viene exactamente un año muy apasionante con todas estas tecnologías que las venimos ahí desarrollando. Muchas gracias por su feedback. Y vamos ya cerrando. Vamos tomando, como decimos, y esto fue uno de los gurús que
que siempre me comentó, vivamos con siempre con como parte de todas estas experiencias, de estos talleres que desarrollan, es un pequeño plan de acción o qué hacer. Esta información que les vamos a compartir, que la van a visualizar, es, sí, perfecto. No la lean inmediatamente, tal vez durante el fin de semana, pero decimos, esta información debe servir para algo. Si sirve para algo, y eso es lo que esperamos, lunes por la mañana es, bueno, estoy tal vez implementando algo de estas tecnologías durante el 2021. ¿Cuál va a ser mi roadmap 2021, 2022, 2023? ¿Estoy mitigando todos los riesgos? Tal vez se me olvidó alguno por ahí. Y pensemos siempre en la capacitación. Sí, perfecto. Nosotros vamos a dar muchos talleres de capacitación, pero es interesante seguir formándonos, capacitándonos por todas las tecnologías que se nos vienen durante este próximo año. Esto es muy interesante porque, como vieron en una de los slides, no solamente los hard skills, lo que vivimos en el día a día, sino nuestras soft skills, nuestras habilidades. Hablamos que todas estas tecnologías deben ser monitoreadas. Deben tener, obviamente, nos toca justificarlas y mantener, como decimos, indicadores, KPIs o OKRs, todo lo que se está generando justamente de metodologías para poder medir si efectivamente estas tecnologías están apalancándose en un plan de negocio, están sirviendo para que nuestros clientes internos, externos, todo el tema de reputación, de rendimiento financiero, todo lo que se está generando de productividad, mejore. Tanto en riesgo, incluso en temas operacionales. Analicen, como decimos, las brechas. ¿Qué me falta tal vez para incluir estas tecnologías? Tanto han análisis de brechas, como decimos, a nivel organizacional, a nivel de personas, a nivel cultural. Todo lo que podemos ir nosotros desglosando, tal vez, como decimos a veces, esos benchmarking que podemos comparar. Mira, mi segmento de mercado se está yendo muy rápido a estas tecnologías. ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no las estoy aprovechando? Tal vez las inversiones que realicemos tendríamos que replantearlas, porque eso es algo que pasó durante el 2020. Es replanteamos todos nuestros presupuestos para mantener productividad y ahora generamos lo que son presupuestos orientados en la innovación. Y hablamos directamente en lo que es, qué se nos viene este 2021 como tal. Y acá tengo mi asesor que nos va a ayudar en la última parte, un asesor muy importante, como sabemos, todo el tema de franquicias, todo lo que está ocurriendo. Y aquí en los últimos próximos 12 meses, como tal, la automatización, la inteligencia artificial, el cloud, el multicloud, tecnologías emergentes, y las vamos a tener que adoptar. Hablamos del customer experience, tanto para todos nuestros usuarios internos, externos. Y una pregunta muy importante, ¿cómo están mis aplicaciones hoy en día preparadas? ¿Las puedo mover fácilmente? ¿Las puedo llevar hacia la nube? ¿Las puedo movilizar hacia otro data center? Y de igual forma, monitorear todo. La innovación es parte hoy en día de todas nuestras plataformas y sobre las cuales vamos a seguir trabajando en conjunto. Y más que nada, toda la innovación que generamos va a generar productividad, va a generar nuevos escenarios de desarrollo. Eso es muy importante, sobre todo el excelente ahí. Vamos a ir generando estos micro planes de acción. Toda la información, como tal forma, está disponible. Vivimos hoy en día en un escenario hiperconectado. La información está ahí. He resumido más o menos 16 estudios de tendencias en esta micro presentación sobre la cual vamos a poder plantear de escenarios claves durante este 2021. Síganos visitando. Como sabemos, tenemos un portal lleno y muy rico de información. Todo lo que les vamos a ir generando sobre nuestra comunidad, sobre lo que vamos a ir desarrollando durante este 2021. De igual forma, cordialmente invitados a todo nuestro ecosistema de clientes, partners, fabricantes, sobre los cuales vamos a ir desarrollando. No me queda más. Seguramente no vamos a poder volcar muchas de sus preguntas. Las estoy revisando en este momento. Muchas están enfocadas en la presentación y otras como tal, donde se adquirió el pequeño Baby Yoda. Excelente. Acá ya nos solicitan es si hubiéramos sorteado a nuestro pequeño asistente digital el día de hoy. Más que nada, agradeciéndoles haberse sumado a esta sesión, ser parte de todo nuestro programa y seguir brindándoles la información que la seguimos volcando para que todos ustedes facilitarles toda esta transición que ha sido hacia nuevas tecnologías y todo lo que vamos innovando durante este 2021.
Ha sido impresionante todos los webinars que realizamos. Creo que muchos de ustedes se sumaron a cada uno de ellos. Y como tal, lo seguimos esperando. Una invitación cordial para todas nuestras nuevas sesiones. Más que nada, abrazo fraterno. Que tengan un excelente 2021. Cerramos temporada. Como decimos, esta ha sido una temporada espectacular. Se han desarrollado cientos de webinars durante este 2020. Nos esperamos que sean parte de justamente nuestras comunidades y seguir generando iniciativas en conjunto. Ha sido un privilegio ser parte justamente de este micro taller de tendencias 2021. Los esperamos y vamos a seguir compartiendo toda esta información en muchos de los escenarios nuevos. Un abrazo fraterno y estamos en contacto. Buen día.